hace cientos de miles de años, antes de que siquiera el hombre hablase, las tierras de Arjen de Nur eran un lugar desolado e infértil, no muy diferente a los demás planetas de este universo. Esta realidad cesó cuando un inmenso fragmento formado de roca y metal chocó con este mundo. Una lanza cósmica que atravesó el planeta de polo a polo, desgarrando el cielo con sus enormes tormentas y estremeciendo a la Tierra con colosales cataclismos que agrietaban la superficie. Fue así como se abrió el vientre del mundo, que albergaban a unas criaturas que se habían mantenido dormidas dentro, unas apariciones elementales llamadas Wrights, o también conocidos como los primogénitos. Una vez liberadas estas criaturas, ascendieron a los cielos y le dieron una biosfera a Arjen de Nur, dando aparición a numerosas bestias salvajes provenientes de las sombras que dejaban estas criaturas por estas tierras. Las primeras criaturas que surgieron fueron los ancestrales, enormes colosos de inmenso poder que libraron largas batallas que destruían todo su paso. Pero la sombra de las apariciones no solamente daría lugar a las bestias, ya que el poder de su aliento dio forma a las almas de los hombres. Nacieron así los Argenta. Rápidamente, forjando el acero, lograron controlar la espada y el escudo, y dotados con conocimiento y magia gracias a los Wrights, se alzaron contra los ancestrales y reclamaron a Arjen de Nur por su derecho de sangre, llegando la era del hombre. Fue así que luego de repeler a los titanes y devolverlos a sus yermos valles, los Argenta se alzaron como los seres dominantes de este planeta. Lentamente la civilización fue surgiendo gracias a la crianza, la siembra y el surgimiento de las grandes ciudades. En el trono de obsidiana del Palacio Sagrado se coronó al Rey Ormero, el padre, el primero de su linaje, para que gobernara estas tierras. La adoración sobre las apariciones fue recalcada con la Catedral de la Reflexión y la formación de la Orden de los Dig, un grupo de sacerdotes que rinden tributo al poder de los primogénitos. De aquí surgió la gran fila de guerreros y alquimistas que serviría a los dioses. Los Argenta tuvieron que lidiar con múltiples amenazas, desde tribus bárbaras que querían apropiarse de sus riquezas, o hasta las propias apariciones que volvían locos a aquellos débiles e inferiores. Pero los Argenta no lo eran, y repelieron a quienes osaban coaccionar las tierras que con sus determinadas y fortalezas almas defendían. Con una voluntad inquebrantable, se alzaron los hombres, forjando el corazón de su legión, los Centinelas de la Noche. Los siglos pasarían hasta que los Argenta recibieron una bendición. Unos seres provenientes de otro mundo, situados sobre Arjen de Nur, llegaron a estas tierras para crear una hermandad, gracias a la admiración que tenían por sus convicciones y logros, para poder traer orden duradero a su mundo. Estos seres, cuya piel parecía de porcelana blanca, no era como cualquier otro ser que los Argenta hubieran visto, ya que, a pesar de su apariencia frágil, el armamento no servía de nada contra ellos. Parecían desligados de la mortalidad. Estos seres, a quienes llamaron Maker, brindaron su poder omnisciente y su infinita sabiduría sobre el tiempo y el espacio, influenciados sobre todos los dominios de las dimensiones conocidas y desconocidas, haciendo más fuertes y reforzando la sociedad de Arjen de Nur con el alma y el espíritu, garantizando seguridad para toda la eternidad. Además, los Maker garantizaron que tras la muerte de los Argenta encontrarían la paz eterna, mientras sus mentes descansarían en calma, ya que sus mujeres, hijos, parientes y guerreros se reunirían con ellos en las tierras situadas más allá del plano mortal, en la entrada de la gran ciudad de las nubes, Urdak, el lugar de origen de los ángeles. Gracias al sello de este pacto, estos seres se convertirían en los nuevos dioses de los Argenta, propiciando paz que, a diferencia de los primordiales, el abrazo y la llegada de los Maker trajo una era de prosperidad espiritual y tecnológica, con máquinas y encantamientos que llevaron a los Argenta a los reinos del vacío, el espacio. Gracias a la tecnología Maker, Arjen de Nur alzó el vuelo, viajando por el vacío Imperio, difundiendo la palabra iluminada de la Khan Maker, descubriendo que existían más mundos, con pueblos y enemigos desconocidos, en donde reflejaban su propio sufrimiento. Es por eso que los Centinelas de la Noche lucharon por la libertad de aquellos pueblos contra quienes querían explotarnos y cebarse de ellos. Con los pueblos liberados, nuevas alianzas se formaron,
y la fe de los ángeles de la Argenta se convirtió en la suya, multiplicando sus ejércitos como nunca antes. Mientras cruzaban las estrellas con estas radiantes flotas de guerra, la Khan Maker se acercó al rey Rohan a su trono. Ambos hablaron y la diosa mostró una actitud nerviosa, ya que ésta había profetizado una cisma de la sangre de los Argenta. Es por eso que habrían que realizar una prueba para encontrar a su huésped entre los Argenta, mediante un rito a los cuales los guerreros más fuertes tendrían que someterse, usando la máquina de la divinidad. Un gran tributo de Maker Scholaris, que ayudaría a limpiar la impureza en el pueblo de Argentenur y garantizar la seguridad de este mundo y de los Maker. Igualmente, el malicioso no estaba entre ellos, ni lo estaría en muchas generaciones, y solo la Khan Maker sabría su llegada. Es por eso que se creó la profecía del impío. Pero igualmente, con el paso del tiempo, este peligro cayó en el olvido, hasta que apenas la Madre Diosa y los sumos sacerdotes de la Orden de los Deg hablaron de que, algún día, llegaría para poner en peligro el ascenso a la luz. Esta profecía parecía olvidada, hasta que un hecho cambiaría por completo la historia de Argentenur. En los tiempos del rey Novik, mientras los Argenta luchaban para asegurar la paz entre otras dimensiones del espacio-tiempo, llegaría un extranjero. No era de este mundo, y hablaba una fea lengua. No se sabe cómo llegó a estas tierras de las centinelas, pero fue encontrado al borde de la muerte, ensangrentado y cubierto de arañazos. Parecía un simple hombre, pero pronto sorprendería más de uno en estas tierras, ya que él había elegido el camino del tormento perpetuo.